El mejor evento de ciclismo en América se acerca. Del 16 al 25 de diciembre, la edición 54 de la Vuelta Internacional a Costa Rica, con la participación de 7 equipos internacionales, junto con los mejores exponentes del ciclismo de nuestro país. Auspician, patrocina, te invita. Saludos amigos televidentes de TDMás, en nuestro programa de CR Ciclismo, ya hoy en el programa final de esta presente edición 2018, con el resumen ya total de la Vuelta a Costa Rica en estas últimas 5 etapas. Aquí presentes nuestros compañeros Roy Ávalos, José Steller y don Alexander Sandoval. Compañeros, Alexander, ¿qué tal? Saludos. Saludos compañeros, y vamos a entrar de lleno a analizar esas etapas de la Vuelta a Costa Rica. Bueno, entremos de una, la etapa número 6, don José Steller. Sí, etapa que íbamos a tocar Paraíso de Cartago. Correcto. Paraíso, Turrialba, Tucurrique, Oroz y Paraíso. Triunfo para el corredor Román Villalobos. Román Villalobos hizo una gran etapa y sobre todo porque es una etapa inédita realmente lo que se vio ese día. Sí, una etapa formidable, muy técnica en la primera parte y de esta manera fue como se hizo o como logró el triunfo el Canels, su primera etapa en esta Vuelta a Costa Rica. Luego de la etapa de Grecia pasábamos a la etapa número 6, salida y llegada a Paraíso, con un sector donde tocábamos Turrialba, Tucurrique, Orosi y rematábamos en Paraíso. Más de 80 corredores que tomaban la partida y Paraíso que se lucía una vez más en esta Vuelta a Costa Rica. En las últimas ocasiones habían hecho unas llegadas importantes y en esta ocasión no era la excepción. Primeros kilómetros buscando Turrialba y los corredores que empezaban a sufrir. Muchos ya no podían con el paso tan fuerte que se estaba montando porque el TCBY Stroman Almacenes Roes era el equipo que controlaba, llevaba al líder Diego Cano y lo estaba haciendo de muy buena manera. Un líder que pese a que mostraba algunas afectaciones de días atrás, algunos cambios de ritmo que lo hacían sufrir, se mantenía. Adelante se hacía una fuga con varios hombres importantes. Anthony Sánchez, el caso de Felipe Molina, Oscar Sánchez. Estábamos hablando también del corredor Franklin Loaiza, Felipe Molina y Luis Mora, que eran parte de los hombres que se metían adelante para pelear por el caso de Molina y de Franklin Loaiza el título del mejor turrialbeño, que al final se lo iba a bajar el corredor Felipe Molina. Aquí seguíamos observando a los 5 hombres en punta, Sánchez, el caso de Anthony Oscar, Molina, Franklin Loaiza, y también viajaba el corredor Julio Padilla. En el descenso a Turrialba, al Nestlé 7C, Asfalto CBZ Giant, lo pusieron en jaque. Los colombianos y los mexicanos atacaron en el descenso y el Nestlé tuvo que conectar hasta los primeros kilómetros de ascenso, luego ya pasando Turrialba. Así que fue una etapa complicada donde las expectativas estaban preparadas para ver quién era el equipo que podía ser protagonista y estos hombres mantenían la punta de la competencia. En el caso de Julio Padilla, obviamente optando por el liderato de metas volantes, que era su principal objetivo en esta Vuelta a Costa Rica y donde poco a poco fue sumando puntos importantes que lo colocaban de lleno en la pelea de esta modalidad de las volantes. Sánchez, Anthony, que hacían un buen papel, poco a poco ascendían a Tucurrique, los codos y ya, y las gradientes eran bastante importantes y reducía mucho la diferencia y la fuga. Adelante solo mantenían Franklin Loaiza, Felipe Molina y Anthony Sánchez. Un poco más atrás venía el colombiano del Canal Specialized, Oscar Sánchez, ex campeón de la Vuelta a Costa Rica, y desde atrás otros hombres, como el caso de Luis Mora y de Oscar Charet. El caso de Luis Mora, que trataba de intentar escaparse, ser protagonista, buscar que de atrás vinieran algunos corredores que lo ayudaran a salir adelante y por qué no traerse abajo esa fuga de 20 segundos. Sin embargo, como había sido tradicional en los últimos días, el equipo del TCBY Strongman Almacenes Roes a bloque, a un paso sostenido durante todo el día, iban poco a poco pasando y iban capturando las fugas. Veíamos en uno de los primeros de montaña, Sánchez le ganaba a Anthony, Sánchez le ganaba a Oscar Sánchez y los otros corredores que quedaban diezmados, y empezaba ahora sí el ascenso importante
que nos llevaría hasta la localidad de Paraíso, donde se lucieron con el público, donde fue un espectáculo puro. Román Villalobos, que cargaba ánforas, recibía las últimas indicaciones de su técnico, don Juan José Monsiváis, porque pronto iba a empezar el ascenso, ese ascenso que nos llevaría hasta Paraíso. Aquí vamos a girar hacia la izquierda buscando Cachiri, y por supuesto ahí, como ven el rótulo, empezaba el ascenso. Rusia, que sufría Ricardo Paredes, que había cedido tiempo y minutos con y puntos con el corredor Julio Padilla. Y bueno, aquí estamos ya con los corredores importantes. No hubo muchos ataques. Algunos corredores que se iban: Sebastián Moya, que atacaba; Daniel Bonilla, que quiso hacer lo suyo; Román Villalobos, que empezaba también a afinar un poco la puntería de lo que iba a hacer al final de la etapa. Mientras que el Tizi Biguay Almacenes Roes, como era costumbre, a bloque, con un paso sostenido, con todos sus hombres trabajando, que Brian Hernández, que William Muñoz, que el caso de Jonathan Cañaveral, el mismo Aristóbulo Cala, defendiendo el liderato de Alescano. Adelante partían los hombres, y esto obviamente hacía que muchos corredores se dieran, como el caso del corredor Efren Santos, mexicano, que era uno de los mejores ubicados en la general individual y que se veía bastante afectado en este ascenso hacia Paraíso. Se quedaba también corredores de Grupo Colono, como Daniel Jara. Adelante se estaba jugando la carrera, y no solo la carrera, sino la etapa del día número 6. La etapa número 6 estaba en juego, y vean el ascenso. Poco a poco fue mermando las fuerzas de los corredores, y estos provocaban, se tenían que quedar, como el caso de Felipe Molina, que pese a que estuvo en fuga, ya no podía más y se tenía que quedar en la cola del grupo. Adelante atacaba Román Villalobos, respondía Brian Salas, lo hacía Diego Cano, Daniel Bonilla, que también lo intentaba, al igual que Joseph Chavarría. Se estaba jugando un etapón adelante con muchos contragolpes, y donde se estaba a la espera de ver si Costa Rica podía meterse en la pelea de la clasificación general individual, mientras que poco a poco seguían quedándose más y más corredores en esa etapa número 6. Oscar Sánchez, que había estado en la fuga, decía adiós. Se quedaba también Oscar Quiroz, que Pablo Mudarra sufría. El Tizi Biguay Almacenes Roes empezaba a perder algunos hombres importantes. Él pensaba perder algunos gregarios, y adelante empezaba Román Villalobos a montar su marcheta, a montar su paso fuerte, porque iba a ser protagonista el corredor costarricense del Canal Specialized, que, como vemos, a la espera de los ataques que hacía Brian Salas, que hacía Daniel Bonilla, se vio beneficiado y al final lanzó su estocada. El corredor, el pedalista Román Villalobos del Canal Especiales, no había ganado en esta Vuelta a Costa Rica, había cedido mucho tiempo en la etapa número 2 y quería lavarse la cara de muy buena manera. Daniel Bonilla, corredor del Nestlé, sufría un poco, al igual que Joseph Chavarría. Se quedaba también Eduardo Lalo Corte, y el hombre importante del Nestlé era Brian Salas, al igual que Román Villalobos. Estaba también Diego Cano, estaba Cañaveral, y por supuesto que el líder, el colombiano Cano. Ojo con también Pablo Alarcón, que está haciendo una Vuelta de Costa Rica espectacular, el chileno. Aquí teníamos el paso siempre controlado por la gente de Colombia, con un experimentado, con un ex campeón de la Vuelta a Colombia, como es el caso de Aristóbulo Cala. Salas, que estaba atento, Román, que volvía a ver hacia atrás, a ver quién podía seguir su paso, y lanzaba de una vez la estocada, aquí ya rumbo en los últimos 15 kilómetros a línea de sentencia. Villalobos, que empezaba a sacar más de 30 segundos. Atrás, bueno, atrás, como era habitual, el Tizi Biguay Almacenes Roes Strongman, con paso, y los del Nestlé se reagrupaban, conversaban entre ellos, para planificar un poco cómo iba a ser la estrategia. Luego de ese descenso, ya buscando los últimos repechos hacia Paraíso, se hacía un grupo considerable adelante, donde había conectado Sebastián Moya de la selección de Costa Rica, y por supuesto que algunos rusos. Y eso es lo que les decíamos, espectacular el ascenso que teníamos a Paraíso, con la gran cantidad de público que nos acompañaba en esta etapa número 6. Partía Román Villalobos adelante, y ya no había que hacer, no había nada que hacer. Villalobos iba a llevar la etapa, pero la general estaba en juego, porque desde atrás partían hombres importantes como Cañaveral y como Brian Salas, que iban a empezar a descontarle segundos a un Diego Cano, que empezaba a mostrar debilidades, y donde la gente estaba esperando cambio de liderato en los próximos días, pero no se daba. Villalobos se iba a dejar la etapa, gran victoria para el costarricense.
segundo lugar iba a ser Brian Salas, y con esto empezaba a arañarle algunos segundos, alrededor de 20 fueron los segundos que le arrebató al final al Tico. Más de los ataques que estábamos viviendo en estos últimos kilómetros, pero es que Román ya iba enfilado a meta, iba con un paso fuerte, vean la multiplicación que lleva, y aquí está el momento donde se corona el costarricense como ganador de la etapa. Sin embargo, quedaba lejos de la general un día más, y atrás había diferencias. Diego Cano estaba perdiendo segundos importantes con respecto a corredores como el caso de Brian Salas y de Jonathan Cañaveral. Así que, etapa para Román Villalobos, liderato nuevamente para Diego Cano de Strongman Almacenes Rodes, que lograba pasar una de las etapas más complicadas y defendía su liderato. Somos su almacén Rodes, con una amplia gama de almacenes a nivel nacional, donde encontrará las mejores marcas y los mejores precios del país, siempre cerca de su comunidad. Mejoramos cualquier precio, es nuestra razón de ser. Venga, visítenos en cualquiera de nuestros 9 almacenes: Guápiles, Santa Rosa de Pocosol, Atenas, Grecia, Naranjo, San Carlos, San Ramón, Orotina y Punta Arenas. Hemos crecido gracias a usted y a su confianza, con un servicio profesional altamente capacitado. Somos Roes, sus almacenes amigos. Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica. Bueno, la etapa número 7 nos dejó como resultado también el ascenso por el Surquí y el triunfo una vez más en línea de sentencia al embalaje del señor Román Villalobos. Segundo triunfo enlazado que tenía Román Villalobos. Una etapa muy complicada que realmente tuvo un ascenso por el Surquí con mucha lluvia, mucho frío, que realmente dejaba a la expectativa, ¿verdad?, mucho abierto. Sin embargo, al final Román Villalobos me parece que se roba el show. ¿Qué etapa más complicada por el frío que se presentaba, José? Eso le iba a decir, la lluvia fue un factor determinante, muchos ataques, atacó Cano se mostró muy sólido, pero al final fue Villalobos el que remató de la mejor manera, pese a que Brian Salas había partido en los últimos 10 kilómetros. Tres metas volantes que ponía a un líder también de lleno en la clasificación de ese apartado, y lo más importante, que por primera vez se muestra el equipo colombiano como equipo fuerte, como equipo contundente y muy bien organizado. Atacó en los últimos kilómetros Brian Salas por el liderato, pero al final fue capturado prácticamente cuando faltaban 2 kilómetros para línea de sentencia. Llegábamos a la etapa número 7, salida de Guápiles, ascenso hasta el Surquí y terminando en la municipalidad de Guadalupe. Ascenso al Surquí que hace más de 8 años no se hacía y donde íbamos a estar pasados también por agua. Un recorrido exigente que en los primeros kilómetros íbamos a marchar una fuga. Felipe Molina, Daniel Jara, Ricardo Paredes, Julio Padilla, Luis López, y estábamos hablando también el caso de Jorge Núñez. Desde esos primeros kilómetros se hizo un circuito en la colonia para luego llegar a Guásimo. Ahí se disputaron varias volantes, dos metas volantes, y la victoria fue para el corredor guatemalteco, el caso de Julio Padilla, que poco a poco, en una lucha con Ricardo Paredes, fue ascendiendo posiciones y al final de la etapa se colocaba como segundo de este apartado. Por su parte, las aspiraciones costarricenses, el caso de Daniel Jara, sufría y no podría llevarse ningún punto importante, y pese a que pellizcaba algunas unidades, quedaba lejos de la general individual. En el ascenso hacia el Surquí, era un ascenso complicado, temperatura térmica de alrededor de 10 grados y mucho viento de costado. La lluvia que se hizo presente durante todo el recorrido y poco a poco la fuga que se mantenía adelante con más de 3 minutos, donde iba Oscar Sánchez, Padilla, Molina y demás, iba siendo absorbida. Corredores importantes de la general, como el caso de Mario Rojas de la selección de Costa Rica, Jimmy Cedeño de Lagar, los nicaragüenses de Leda Construction, que poco a poco han ido resistiendo esas etapas
y adelante. ¿Qué pasaba adelante? Bueno, lo que ha sido tradicional en las últimas etapas, el TCBY Almacenes Roes tirando a bloque, tirando con todo lo que tenía y cuidando a su jefe de filas. El caso de Diego Cano con todos sus gregarios. Y atentos, atentos estaban los del Nestlé, los del Canel Specialized, a ver qué proponían o qué podían hacer, porque es que vean, los 7 corredores de la escuadra colombiana de Almacenes Roes eran los que comandaban ese grupo. Desde atrás partía un hombre importante, Joseph Chavarría, tratando de hacer desgaste, tratando de que los corredores tuvieran que ir por él y así poder sacar diferencias y desgastarlos. Sin embargo, estos ataques de Joseph Chavarría no sufrían ningún efecto y su técnico, Yurandir Leandro, bajó y le indicó que se detuviera y que mejor viajara en este grupo principal, que nuevamente era mayoritario, no eran los principales ataques, resistían muchos corredores a este ritmo y fueron hasta más adelante donde se empezaban a quedar más hombres, donde ya las rampas eran más fuertes, superando hasta los 10 las del 12%, y empezaban los ataques, empezaban los movimientos, el Nestlé que iba a empezar a mover sus fichas, el Canels que obviamente también quería ser protagonista, y el TCBY a la expectativa, quería ver qué proponían los demás rivales, porque como ellos tienen la general individual, no tenían ningún problema. Así que con eso estábamos observándolo, y ahora sí, venían los principales ataques. Aquí estamos observando cómo poco a poco se fueron dando y se cortaban. Sebastián Moya era un hombre también que resistía adelante. Sergio Arias, Oscar Cerez, José Canastú, iban algunos chilenos. Román Villalobos, que con el liderato de metas volantes también se colocaba ahí importante. Y adelante ya el Nestlé iba a empezar a mandar los primeros dardos. Brian Salas por un costado, Daniel Bonilla por el otro. Joseph Chavarría, que también lo intentaba. Vean acá el momento donde parte Daniel Bonilla y a su rueda iba un gran corredor, caso de Jonathan Cañaveral, líder de la rama sub-23. Estas eran las primeras rampas importantes que teníamos en el Surquí, y como decimos, el TCBY Strongman se mantenía sólido, se mantenía sin despeinarse, porque sabían que estaban haciendo una muy buena etapa, sabían que estaban logrando llevar a su líder, Diego Cano, lo más fuerte posible. Vean el ataque de Bonilla, era fuerte, pero me parece que no era tan certero, porque poco a poco iba siendo capturado. William Muñoz era el hombre del TCBY que tiraba con todo, entregaba lo que tenía con sus compañeros para defender el liderato de Diego Cano, y veíamos algunos corredores donde iban ascendiendo. Bonita toma esta acá, porque tendríamos ataque, vean el ataque de Joseph Chavarría desde atrás del grupo. Sin embargo, como hemos dicho, ya no peleaba la general individual y por eso nadie lo capturaba o nadie le tenía tan referenciado al corredor ramonense del Nestlé Asfalto CBC. Fue una carrera interesante, una carrera que se movió mucho por el ajedrez de los técnicos. ¿Quién colocaba adelante? ¿Cuál ficha se podía quedar? ¿Cuáles eran las marcas respectivas? Y donde al final, una vez más, la partida la ganó el TCBY Almacenes Roes, porque no se despeinaron y porque en algún momento, pese a que pusieron en jaque el liderato general con Brian Salas, que partía y que estaba siendo líder transitorio, no se apresuraron y poco a poco fueron dosificando sus fuerzas, fueron montando un paso importante y capturaban a todos los hombres. Brian Salas, que se lanzaba, sin embargo, antes del premio de montaña en el túnel Surquí, luego del cruce del túnel Surquí, iba a ser capturado, y desde ahí partía un Román Villalobos, que iba por el liderato de las metas de montaña y obviamente también por lo que iba a ser ese final de etapa. Villalobos, que quería la segunda etapa consecutiva para él y la segunda para su escuadra, el Canel Specialized. Aquí estamos observando el momento justo donde Salas atacaba, se iba a su rueda también el corredor Bonilla y Joseph Chavarría. Sin embargo, la estrategia del TCBY Almacenes Roes era la misma receta utilizaron, poco a poco lo fueron capturando y esto provocaba que algunos corredores quedaran rezagados, como el caso de Pablo Alarcón, el corredor chileno del Canel Specialized, que poco a poco iba sufriendo y las aspiraciones aztecas se iban escapando en esta etapa que tenía bastante emoción y donde el líder demostró
que la temperatura fría, que la altura le sienta bastante bien, atacando y diciéndole: señores, aquí va el líder, y lo respetan. Y esto, de esto obviamente el que se beneficiaba era Román Villalobos, porque iba a partir en solitario, iba a capturar primero a Brian Salas, que pasaba primero en el último premio de montaña, y luego iba a disputar la meta. Lo de Román ya prácticamente que es disputar etapas y asegurar la alta montaña, mientras que Salas y Daniel Bonilla junto a Cano se iban a jugar la general en la ida del Cerro de la Muerte, la etapa número 8 de la Vuelta a Costa Rica. Sin embargo, todo se atragantó cuando el líder Diego Cano respondió de la mejor manera, y pese a que había descendido algunos segundos, había perdido algunos segundos en el descenso hacia Guadalupe, acá donde lo estamos observando, iba a conectar la victoria de etapa para Román Villalobos. Segundo lugar iba a ser el corredor Brian Salas y tercero Diego Cano. Con esto las diferencias se mantenían, Cano un día más como líder general, mientras que el pedalista Brian Salas lograba meterse segundo y Cañaveral pasaba a la tercera posición de la general individual. Deportista, asegúrese con una póliza de SM Seguros para la práctica de su deporte favorito a nivel profesional o recreativo. Prepárate para la vida con SM Seguros. Puede buscarnos en Facebook. Frijoles Los Tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Llegábamos al mítico Cerro de la Muerte con la etapa número 8 entre San José y Pérez Zeledón. Triunfo para un colombiano. Así es, pero antes de eso vimos la incertidumbre de un corredor, Brian Salas, que si salía y no salía en la etapa por un problema de salud. Es correcto, problema que tuvo que resolverse o aclararse a través de ecocardiogramas y que estuvo a falta de 3 horas del inicio de la Vuelta a Costa Rica ese día domingo, en un posible retiro de Brian Salas. Sí, la verdad es que el Nestlé que vivió un poco de tensión en esa etapa, y me parece que eso marcó mucho de que no intentaran muy la escapada. Se mantuvieron a la expectativa y eso lo aprovechó Colombia, porque montó a Cañaveral en punta de competencia, ganó etapa, en algún momento fue líder y exigía a sus demás rivales. Día muy difícil para el Cannes, pierden uno de sus peones, Román Villalobos con 2 problemas en su tubular delantero, que realmente lo hacen diezmarse y perder mucho tiempo en lo que fue la escalada al Cerro de la Muerte, donde era también un candidato a llegar a meta. Observemos de esta manera cómo triunfa Jonathan Cañaveral, líder de la Sub-23, en la etapa entre San José y Pérez Zeledón. Llegamos a la etapa número 8, ascenso al Cerro de la Muerte, luego del frío del Surquí íbamos a pasar al frío de la localidad de Pérez Zeledón, bueno, el Cerro de la Muerte. Salíamos de la Dirección General de Tránsito para disputar 136 kilómetros, una meta volante y 3 premios de montaña. Así es, José Alejandro, con una meta volante que se iba a disputar en la altura de Cartago, provincia de nuestro país, con 2 hombres que llegaban a esta disputa, uno Padilla, el guatemalteco, y el líder de la clasificación, el chileno Ricardo Paredes. De hecho, Chile es el equipo que comenzaba a colocar ritmo de competencia en punta de carrera como para controlar. Sin embargo, los guatemaltecos tenían claro de que llevaban la ventaja de cara a esta meta volante. Uno, pasaban mejor la montaña Padilla que Paredes, y 2, era más rápido a la hora de llegar al embalaje. Aquí los primeros metros de ascenso en un puerto de montaña que ni siquiera se llega a ser de tercera categoría, el caso del Ocho Mogo. Pasada la meta volante, el triunfo le correspondía a Padilla y sobrepasaba por 1 unidad al chileno Ricardo Paredes. Sí, fue una meta volante bastante exigente en el Quijongo, pero sin embargo las aspiraciones del Óptica Deluxe eran mayores a las del equipo chileno y Padilla, que ya iba a asegurar su camiseta. Fuga que se hacía adelante con hombres importantes como Oscar Quiroz, como Edier Godínez, como Román Villalobos, como Sergio Arias, como Anthony Sánchez,
que iba a empezar a marcar una diferencia importante. Atrás, como es costumbre y como ha sido tradicional en estos últimos días, el TC Biguay Almacenes Roes controlaba y defendía el liderato de Diego Cano. La fuga empezaba a sacar diferencias y ojo con Román, que empezaba a mostrar una cara que podía ser un hombre importante para la etapa del día de hoy. Se estaba buscando lo que era el puerto de montaña de primera categoría en el sector de la Cangreja, rumbo al Cerro de la Muerte o en pleno Cerro de la Muerte. Román Villalobos de nuevo quería enlazar un tercer triunfo en esta Vuelta a Costa Rica, como lo había hecho en las dos jornadas anteriores, en la etapa 6 y 7 de esta Vuelta a Costa Rica. Sin embargo, el infortunio iba a tocar la puerta del corredor costarricense, quien milita para el Canels mexicano, y sufriría dos pinchonazos, lo cual lo iba a rezagar de esa grupeta de corredores que iban en fuga. Sí, mal día para Román Villalobos, que pese a que lo estaba intentando y que estaba haciendo una muy buena etapa, sufría. Aquí el primer premio de montaña ganado por Román, segundo Anthony Sánchez y tercero Echavarría. Ojo también la buena carrera que hizo Sergio Arias, corredor de la selección nacional sub-23. Llegaba hoy a su tierra y lo iba a hacer de muy buena manera, siendo protagonista y ganando el segundo premio de montaña. Este era el paso del puerto de montaña, con una muy buena participación de público observando el paso de los corredores. Colombia, que no se desarmaba y llevaba un tren de pedaleo de 5 corredores arropando al líder de la clasificación general individual, Diego Cano. Esta toma desde otro sector de la competencia, observando el paso de los corredores. La Cangreja marcaba los primeros puntos a favor de Román Villalobos, y de esta manera pues seguía aumentando lo que era su liderato en la clasificación general individual, liderato que le queda por salvar la participación de los mexicanos en esta Vuelta a Costa Rica. Sí, exacto. Y aquí teníamos los problemas mecánicos de Román Villalobos. Ya había sufrido un pinchonazo y donde estaba a punto de capturar nuevamente a la fuga, sufrió otro desperfecto mecánico que lo sacó prácticamente que el juego de la carrera. Se desconcentró, fue absorbido por el grupo principal y luego, ya antes de coronar el último premio de montaña, sufría mucho el costarricense. Mal día para el Román y mal día para el Canel Specialized. Sí, mal día, porque además de Román Villalobos, que perdía la opción o la posibilidad de pelear por la etapa, Efrén Santos también se retiraba de la competencia de la Vuelta a Costa Rica. Así que el Canel, con todas las luces de alarma, incendiándosele la casa, la escuadra mexicana, y perdiendo la posibilidad de etapa y el retiro de una de sus principales figuras. Sí, exacto. Adelante partían varios hombres. El caso de Sergio Arias, Eder Godínez, estaba también William Muñoz, y más atrás viajaban estos hombres: Anthony Sánchez, Eduardo Corte y Josep Chavarría. La fuga que había partido desde un inicio se partía en dos. Adelante iban unos y atrás iban estos corredores. El lote siempre los llevaba en Baño María. Menos de un minuto de diferencia entre el líder y los punteros. Y aquí estábamos disputando. Temperatura fría. Todavía no había llegado la neblina, pero la temperatura era alrededor de 6 grados. Se quedaban Godínez y se quedaban Oscar Quiroz. Y adelante solo se iban a mantener Oscar Cerech de Óptica Deluxe y el corredor costarricense Sergio Arias, dorsal 155, que fue protagonista en el último premio de montaña. Sí, bien por Sergio Arias, este corredor de la selección sub-23, y Guatemala, que ha venido para ser protagonista, líder de metas volantes y en fugas constante, estos corredores de la escuadra de Ópticas Deluxe. La general individual se mantenía intacta, no había todavía esas alturas de la competencia. Cuando se estaba disputando el puerto de montaña en el sector de El Empalme, segundo premio de montaña, también de primera categoría, y la gran cantidad de público que prácticamente lo que formaba era un pasadizo muy angosto para el trazado de los corredores. Sí, exacto. Acá íbamos a tener la victoria de Sergio Arias, que iba rumbo a su casa, había sacado ventaja, ya había dejado a Oscar Cerech rezagado, y Sergio Arias pasaba en la primera posición, segundo del guatemalteco, y tercero íbamos a tener a Josep Chavarría,
que junto con Anthony Sánchez estuvieron una bonita lucha en ese ascenso. Elote poco a poco iba perdiendo hombres y solo quedaban los mejores escaladores. TCBY con Aristóbulo Cala, Jonathan Cañaveral, Brian Hernández y obviamente el líder Diego Cano. Nestlé que colocaba a Daniel Bonilla, Elías Vega y el caso de Brian Salas. Y el Canels Specialist que metía a corredores como Efraín Santos. La fuga ya estaba a menos de 30 segundos y iba a ser un hecho que iba a ser capturada por los favoritos. Sí, momento en el cual Colombia comenzaba a preparar un remate en contra de Brian Salas. No estaban buscando obviamente afectar a su compañero de equipo, Diego Cano, pero sí sacar de ese segundo puesto a Brian Salas, que había estado en un día bastante complicado con pruebas médicas y demás. Entonces, Colombia lo que asume con Luis Celi es mandar al corredor Jonathan Cañaveral por delante en una fuga que le dio, el momento que le dio al corredor Jonathan Cañaveral, más de 1:15 de ventaja, con lo cual se convertía en nuevo líder de la clasificación general individual. Esto le daba la responsabilidad al Nestlé de tener que trabajar por la carrera. Exactamente, con la estrategia de Luis Celi, que lo planificaba bastante bien y ponía contra las cuerdas a la escuadra costarricense del Nestlé, Cañaveral que se marchaba en punta, Daniel Bonilla que era su marca que lo intentaba, salía a contrarrestar ese ataque Daniel Bonilla, sin embargo no estuvo tan sólido. Bonilla no mostró sus mejores cartas, es un corredor que sube a paso, no puede ir a grandes ataques y tenía que dejar ir a Cañaveral, por lo que llegó la salvación del Nestlé. Elías Vega, que tomó la responsabilidad del grupo, se puso a tirar a tope y poco a poco se fue trayendo las diferencias abajo. De minuto 25 al final, las pérdidas fueron de solamente 25 segundos. Cabe destacar que nuevamente Almacenes Roes, Strongman, TCBY con un equipo a bloque fue donde fueron sacando ventaja. Y aquí el momento donde Cañaveral partía y donde iba Bonilla. Pero vean que Bonilla tampoco va a un paso tan fuerte y eso me parece que provocó que al final Cañaveral, en gran parte del ascenso al Cerro de la Muerte, los tuvieran jaque. Sí, correcto. Ese jaque los llevó, como decíamos, a tener una ventaja de casi 1:20, tiempo suficiente para convertirse en nuevo líder de la clasificación general individual. A Colombia no le importaba cuál era el nombre, lo que le interesaba era la camiseta amarilla y se la despojaba a Diego Cano y se la colocaba a este corredor que estaba pasando en la primera posición en el último puerto de montaña del día, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro de la Muerte. Cañaveral, que pasaba de primero, a más de 1:20 el resto de los corredores. Nuevo líder de la general individual, Cañaveral, con esa ventaja de 1:20, comenzaba el descenso de prácticamente 45 kilómetros hasta el sector de Pérez Celedón. Sí, ya en el premio de montaña se había cortado el corredor costarricense Román Villalobos, ya no iba en el grupo de favoritos y adelante Cañaveral soñaba con la etapa y soñaba con la general. Sin embargo, con la gran labor de Elías Vega y de todos sus compañeros, inclusive el mismo Brian Salas, que pese a los quebrantos de salud se lanzó, lograron traerse el abajo. Y vean esa toma, últimos 200 metros, Cañaveral iba celebrando, se cae en un hueco que había en media carretera, en media calzada, y al final por poco y se le escapa la etapa para el costarricense. Logró recuperarse, el colombiano Cañaveral logró recuperarse, ganó etapa y al final el liderato fue lo que se le escapó. Llegó con una ventaja de 18 segundos, de no haber sido por esa caída, Cañaveral hubiese sido nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica. Buenas, bienvenidos a Economy Rent a Car. ¿Cómo estuvo su viaje? Prestiños, vamos a buscar. Buenas, ¿cuánto valen los prestiños? A 1,500, reina. Gracias. ¡Pura vida! En Economy Rent a Car tenemos 25 años oyendo las mejores historias. Búscanos en Facebook, compartinos la tuya y gana premios semanales. Está chiquita, no le quedó prestiño, ¿ah? ¿Qué tal, Certico?
El mejor evento de ciclismo en América se acerca. Del 16 al 25 de diciembre, la edición 54 de la Vuelta Internacional a Costa Rica, con la participación de 7 equipos internacionales, junto con los mejores exponentes del ciclismo de nuestro país. Auspician, patrocina, te invita. El primero sería abrir el freno o la espuela, la aguja, con la rueda. De vuelta para adelante. Amigos, dejamos lo que es el sector de Pérez Celedón en la Hotelera del Sur, donde estábamos hasta la etapa anterior realizando nuestro programa, y nos venimos ahora a realizarlo acá en lo que es Llano Grande de Cartago. Lo tenemos así porque había que esperar lo que ocurría en esta novena etapa de la Vuelta a Costa Rica con un nuevo líder, el caso del pedalista Brian Salas, que dejó literalmente sentado a los colombianos en estos últimos 7 kilómetros. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Steven? Sí, los 1.200 kilómetros que habíamos tenido antes quedaron atrás, y en 5 kilómetros prácticamente que se definió el nuevo campeón de la Vuelta a Costa Rica. Qué gran llegada, don Alexander Sandoval, o sea, el ambiente y obviamente lo que se remata con el liderato de un tico. Cartago es Cartago, yo creo que es en la organización, en el público, en el apoyo a los corredores, se pusieron una flor en el ojal. ¿Qué fue lo que más le impactó del liderato del corredor Brian Salas, Roy? Bueno, me parece que supieron aguantar hasta el final para saber dar la estocada y darle en el momento más difícil a Colombia una lección de ciclismo puro en lo que fue el ascenso, y sobre todo que Costa Rica demostró que tiene buen nivel. Hay algo que me llamó la atención de las declaraciones del señor Yurandir Leandro. Dijo: yo les pongo atención a ustedes en los programas, y hablaban mucho de las multiplicaciones. Esta era una multiplicación para salir en rotación, no en fuerza. Qué bueno, son las buenas decisiones que los técnicos tienen que estar tomando, y qué bueno por el equipo en Estrella, qué bueno por Salas, que tomaron la decisión correcta para sacar esa diferencia de tiempo. José, que un tico gane la vuelta en una situación que ha vivido el país en el último año, sobre la credibilidad, es muy bueno en ese sentido para la nación. Sí, por supuesto, Costa Rica demuestra que existen corredores que sí pueden dar la pelea, y que la Asociación de Ciclismo del Globo celebra sus 40 aniversario con un título de Vuelta a Costa Rica. Nos vamos a las acciones. Esto fue lo que ocurrió durante esta novena etapa: el Cerro de la Muerte en los 45 kilómetros de ascenso, el descenso hasta Cartago, y los prácticamente 10 kilómetros desde el Puente Bailey hasta Llano Grande. Estas son las acciones acá en el T de Más. Y salíamos de Pérez Celedón rumbo hacia Llano Grande, etapa número 9 de la Vuelta a Costa Rica, con el mítico ascenso del Cerro de la Muerte y con un remate final de más de 6 kilómetros, donde se jugaría la Vuelta a Costa Rica y donde Diego Cano, una vez más, salía como el líder general. Desde los primeros kilómetros, ascendiendo al Cerro de la Muerte, empezaban a cortarse hombres importantes: Dani Méndez, gregarios de lujo del Nestlé, como Luis Mora, como Elías Vega, como José Vega, como Sebastián Corella, y esto hacía indicar que iba a tener una jornada complicada la escuadra costarricense del Nestlé Asfalto CBZ 7C Giant. Los rusos, que también no podían contra la dificultad del terreno, mientras que también se hacían algunas grupetas con corredores que no eran favoritos y que ya él esfuerzo de todos estos días les había pasado factura. Adelante, el TCBY Almacenes Roes controlaba el lote sin preocuparse. No habían muertas volantes en la etapa número 9, y Julio Padilla iba a defender un día más lo que iba a ser su camiseta de volantes. Como decíamos, algunas grupetas que se hacían que no estaban peleando la general individual y que lograban mantenerse para poder ingresar dentro del tiempo reglamentario y no quedar descalificados en la etapa número 9 de esta Vuelta a Costa Rica. El grupo principal, controlado por los 7 pedalistas del TCBY Almacenes Roes. Esa fue la tónica de la competencia de esta etapa número 9. Un equipo colombiano que demostraba que a bloque eran los mejores en esta Vuelta a Costa Rica,
mientras que atrás resistían hombres como Daniel Bonilla, como Brian Salas, como Josep Chavarría, como Román Villalobos, como el Pablo Alarcón, como Efren Santos, perdón, como Eduardo Corte, como los mismos seleccionados, Sebastián Moya y Sergio Arias, inclusive el ruso Artur Ershov. Fue un paso, un ascenso al Cerro de la Muerte bastante regulado, con velocidades que nunca sobrepasaron los 25 kilómetros por hora, y esto provocó que el grupo de más de 14 corredores lograra coronar hasta la parte más alta del Cerro de la Muerte. Aquí seguimos observando buena carrera también de Diego Godínez, que seguía demostrando que se conoce bastante bien la zona, y el TCBY sin despeinarse llevaba a sus hombres importantes en la general individual. El Nestlé no atacaba, no hacía cambios de ritmo importantes y no se ponía al frente a tirar con todo. Tenían solamente 3 hombres y además faltaban los últimos 10 kilómetros de un ascenso constante, un ascenso puro que poco a poco iba a minar a los diferentes rivales. Román Villalobos, que nuevamente en la etapa 9 tenía desperfectos mecánicos, pinchonazo, que rápidamente controlaban y lograban superar. Daniel Bonilla, Josep Chavarría y Brian Salas cuidaban sus armas. Estaban listos para intentar la remontada. Tenía que sacar 20 segundos Brian Salas para poder ser nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica. El cerro, a diferencia de la etapa número 8, estuvo espectacular. Un clima agradable, paisajes que se notaban totalmente claro, y eso también lo aprovecharon los ciclistas, que lograron dar un espectáculo en el descenso, donde descendimos a más de 80 kilómetros por hora. Parte final de este ascenso al Cerro de la Muerte, y seguían manteniéndose los hombres. Adelante intentaban la fuga pedalistas importantes como William Muñoz, como Oscar Quiroz del TCBY Strongman Almacenes Roes, que dejaban a su líder y se iban adelante tratando de ser protagonistas y tratando de buscar que el Nestlé tuviera que salir a perseguirlos para ellos luego rematar la etapa y la general individual. Aquí estábamos observando el premio de montaña. Pasaba Josep Chavarría, Sebastián Moya, William Muñoz y Oscar Quiroz. Estos eran los 4 pedalistas que tomaban la punta. Chavarría, que puntuaba de primero en el premio de montaña fuera de categoría. Y ahora sí, observamos el grupo de favoritos que poco a poco ahora sí se acortaba. Ya solamente quedaban Aristóbulo Cala, Diego Cano, se había quedado Brian Hernández, se había quedado también hombres como Javier González, y aquí iba Oscar Quiroz, William Muñoz, Chavarría y Sebastián Moya. Habíamos pasado el premio de montaña y estábamos ya a punto de empezar el descenso, descenso de más de 50 kilómetros que nos llevaría hasta Cartago, y ahí fue en el descenso donde Oscar Quiroz dejó totalmente rezagado a sus rivales y empezó a sacar tiempo importante. Quiroz, que lograba sacar diferencias de hasta 6 minutos, sin embargo en la general individual no era ningún problema para Diego Cano, para Brian Salas y para el mismo Daniel Bonilla. Ascenso, y esto era un mar de gente, más de 250 mil personas se hicieron presentes en estos últimos kilómetros del Parque de Cartago hacia Llano Grande. Quiroz, que iba en rumbo hacia su primera etapa de esta Vuelta a Costa Rica, y aquí atrás donde Josep Chavarría, Daniel Bonilla empezaban a trastabillar, a ver si trastabillaba el líder, Alarcón, que se quedaba, Moya, que también hacía lo suyo, y ya por delante se estaba viendo la carrera. Atacaba Brian Salas, Román Villalobos, que iba a su rueda, y Diego Cano, que se quedaba. Fueron últimos 5 kilómetros de mucha tensión, donde el colombiano, a pesar de portar la camiseta de líder por más de 800 kilómetros, perdió el liderato y perdió la Vuelta a Costa Rica en esos últimos 5 kilómetros. Por delante, Quiroz no iba a tener problemas, se iba a llevar la etapa, iba a ser el ganador de la etapa reina. Y ojo con esto, peligroso, pasaba Román y las personas que salieron a observar por poco y le causaron un accidente a Brian Salas. Ahí estábamos observando el momento, una señora con su hija observando la caravana y se metió en la carretera y por poco y provoca un accidente que lamentar. Victoria para Oscar Quiroz, liderato para Brian Salas, que iba a atacar, que iba a sacar los 20 segundos y le colocó 2 minutos 38 sobre Diego Cano, quien también vio como su compañero Jonathan Cañaveral perdía el tercer lugar y el segundo lugar porque Daniel Bonilla atacaba y se iba a ir también con su compañero, el caso de Sebastián Moya. Repasábamos Oscar Quiroz la etapa,
Brian Salas líder y sublíder era el corredor Daniel Bonilla. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott. Sumco Constructora. Diseño, construcción y administración de proyectos. Somos una empresa sólida, con 10 años en el mercado nacional. Déjenos ser parte de su proyecto de vida. Búsquenos en www.sumcocr.com, en el Facebook como Sumco o al teléfono 2458-2000. Somos Sumco Constructora. Dejamos el llano de Cartago y ahora nos venimos acá para el sector de la Aurora en el final de TDMás con un campeón de Vuelta a Costa Rica, Brian Salas, tercer corredor de Heredia que se convierte en campeón de la Vuelta a Costa Rica. José, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Steven? Ya final de la Vuelta a Costa Rica con el título para el Nestlé, 40 años de la Asociación de Ciclismo del Globo que lo celebran de una manera espectacular, y Aristóbulo Cala que termina de rematar la buena actuación de Colombia. Con una etapa, Alexander, conclusiones. Julio Padilla se lleva las metas volantes, un Brian Salas que sin ganar etapa se corona campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Mientras tanto que los mexicanos del Canels Especiales con Román Villalobos terminan siendo campeones de la montaña. De la montaña y de la regularidad, dos camisas que ya repite Román Villalobos, lo hizo hace unos años y ahora nuevamente lo hace, regularidad y montaña. Vamos a ver lo que ocurrió en el resumen de esta etapa, circuito en el sector de la Aurora que coronó a Brian Salas como campeón de este evento. Y llegábamos al final de la Vuelta a Costa Rica con el circuito presidente, salida desde el Molo Oxígeno, salida controlada hasta el Parque de Aurora de Heredia, donde íbamos a dar 10 vueltas a un circuito de 9 kilómetros para completar 90 kilómetros de recorrido. Fue un paseo para el campeón Brian Salas del Nestlé 7C CBZ Asfalto Giant, ya que no hubo ataques de los grandes favoritos. Adelante muchos intentos de fuga, Canels que lo quería hacer, Rusia que también quería hacer protagonista, Costa Rica con hombres como la gente de Santa Corea. Sin embargo, fueron los corredores William Oscar Quiroz y Aristóbulo Cala los que lograron y empezaron a marcharse en punta de competencia. Tanto Quiroz como Cala estaban lejos de la general individual, por lo que no había que preocuparse, ya que la general individual estaba asegurada con Brian Salas en la primera posición y con Daniel Bonilla en la segunda casilla. Quiroz y Cala fueron los protagonistas del día, siempre estuvieron al frente, nunca más de 2 minutos de ventaja sobre sus demás contendientes, y atrás la general era controlada por todo el Nestlé, por José Vega, por Elías Vega, por José Chavarría, por Luis Mora, por Sebastián Corella, por Daniel Bonilla y por el líder Brian Salas. En las últimas vueltas, algunos corredores que se cortaban del pelotón, ya que no lograban sostener el ritmo tan fuerte que se iba manteniendo en el paquete principal. La llegada fue para Aristóbulo Cala, donde su compañero Oscar Quiroz le aplaudió, vio el ingreso y celebró con él la etapa. Primera victoria del año para Aristóbulo Cala, mientras que Oscar Quiroz fue segundo. Y acá estamos observando el momento donde entra la escuadra del Nestlé 7C Asfalto CBZ celebrando su título con Brian Salas. Celebra los 40 años de la Asociación de Ciclismo El Globo con una victoria espectacular, ganando la edición 54 de la Vuelta a Costa Rica. Acá lo celebran, lo alzan, lo suben en hombros. Brian Salas que aprovecha para saludar a toda la gente que está con él. Y luego, obviamente, un momento importante es cuando está con su madre, la que le dio la vida, la que ha estado con él en estos últimos años y ha sabido el sacrificio que hizo el pedalista costarricense para poder llegar a la Vuelta a Costa Rica y ser campeón. Repetimos los campeones de la Vuelta a Costa Rica. Aristóbulo Cala, ganador de la última etapa. Líder de regularidad, Román Villalobos, al igual que de la montaña, pedalista del Canel Specialized. La sub-23 para Jonathan Cañaveral, del TCBY Strongman Almacenes Roes.
mientras que las volantes fue para Julio Padilla, corredor de ópticas deluxe de Guatemala, y la general individual para Brian Sala Sánchez del Nestlé Asfalto CBZ7C Bicicletas Yaya. Pues todas las personas que estuvieron pendientes de mí durante toda la vuelta, la verdad que pudimos dar un bonito espectáculo a toda la afición de ciclismo aquí en Costa Rica al final del circuito. Y bueno, gracias a Dios pudimos obtener la victoria. Eso es importante para mí, la verdad que este año no había ganado nada. Y bueno, terminar el año con una victoria aquí en Costa Rica, con un circuito tan bonito, con esa gente tan agradable y tan cariñosa como lo es la gente de aquí de Heredia, así que la verdad que muy contento, muy agradecido lo que eso significa para mí. La verdad que ver a mi mamá tan emocionada es algo que la verdad lo vale todo, y la verdad muy contento por esta vuelta a Costa Rica. Sin duda alguna es un sueño y hecho realidad, y creo que me lo llevaré hasta los últimos días de mi vida. Y agradecerle a mi equipo, a mi entrenador, a mis compañeros, sin duda alguna, que hicieron un trabajo espectacular, a Yurandí, a Dax Hiker, a Oscar Herrero, a todos ellos, a mi motivador, Carlos Aguirre, que la verdad hizo un trabajo mental conmigo muy bueno, y agradecerles a todos ustedes de parte de nuestro equipo Nestlé 7C Bicicletas Giant. Ahora a disfrutar este lindo triunfo para Costa Rica, y esto es para la afición. Lo que más me pone contento y me alegra es la constancia que he tenido en los últimos años. Prácticamente desde 2012, que hice aquel segundo contra Oscar Sánchez, he venido siendo protagonista en las vueltas a Costa Rica, y la verdad eso me alegra mucho, porque hace que estoy haciendo bien las cosas y que cada año voy madurando como ciclista y como deportista, y eso al final es que me da buenos resultados en un futuro. Soy un ciclista que tengo mucha paciencia y trabajo fuertemente, y yo sé que los resultados se van a venir. Al final he tenido una temporada extraordinaria, ¿verdad? Con la del gane en Vuelta a San Juan. Lo que pasa es que yo también tuve mala suerte, tuve problemas con mi bicicleta en una etapa, pero así es esto. Yo creo que la estuve buscando más que todos los días, estuve de 10 días, 7 días en Cuba, entonces eso, quiera que no, también desgastó un montón, pero al final lo logramos. Es un buen corredor, me dio pelea, y ya hoy solo era de cuidarlo, y gracias a Dios lo logramos mantener. De Surfing Nation Magazine. Estamos terminando nuestro viaje de 12 días por Los Cabos en Baja California. Estamos en el desierto. Los chicos se están alistando porque ya nos tenemos que ir para Costa Rica. Pero no nos vamos sin decirles que gracias a esto, siempre Wi-Fi, estuvimos conectados todo el tiempo con buena señal, buen GPS, nunca nos perdimos, siempre tuvimos buena música, y la verdad, tener cobertura en 120 países vale la pena. Somos su almacén Roes, con una amplia gama de almacenes a nivel nacional, donde encontrará las mejores marcas y los mejores precios del país, siempre cerca de su comunidad. Mejoramos cualquier precio, es nuestra razón de ser. Venga, visítenos en cualquiera de nuestros 9 almacenes: Guápiles, Santa Rosa de Pocosol, Atenas, Grecia, Naranjo, San Carlos, San Ramón, Orotina y Punta Arenas. Hemos crecido gracias a usted y a su confianza, con un servicio profesional altamente capacitado. Somos Roes, sus almacenes amigos. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Deportista, asegúrese con una póliza de SM Seguros para la práctica de su deporte favorito a nivel profesional o recreativo. Prepárate para la vida con SM Seguros. Puede buscarlos en Facebook. Hola. Buenas. Buenas, bienvenidos a Economy Rent a Car. ¿Cómo estuvo su viaje? Cristina, vamos. Claro.
Buenos, ¿cuánto valen los tres piños? A 1500, reina. Gracias. ¡Pura vida! En Economy Renta Car tenemos 25 años oyendo las mejores historias. Búscanos en Facebook, compartinos la tuya y gana premios semanales. Está bien chiquita, no le quedó prestiño, ¿ah? ¿Qué tal, Certico? El mejor evento de ciclismo en América se acerca. Del 16 al 25 de diciembre, la edición 54 de la Vuelta Internacional a Costa Rica, con la participación de 7 equipos internacionales, junto con los mejores exponentes del ciclismo de nuestro país. Auspician, patrocina, te invita. Regresamos para el remate de la información, nuestro último programa del año acá en TDMás, en esta producción de CR Ciclismo. ¿Qué le deja la vuelta, Alexander? ¿Le gustó o no le gustó? Muchísimo, esta vuelta, lo que más me gustó fue esta afición tan noble que tuvimos durante el inicio y hasta el final de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Lo mejor y lo que no le gustó, José. Me gustó Colombia, Rusia, Guatemala, no me gustó ni Nicaragua ni BCT Tele1. Y me gustó también que nuevamente Costa Rica fuera campeón de la vuelta. A mí me gustó el hecho de que fuera una vuelta cerrada y en el aire hasta el penúltimo día. Y realmente un equipo de Almacén y Tienda del Globo que con nuevas figuras, o mejor dicho, Nestlé, con la asociación El Globo, terminara con nuevas figuras haciéndose campeón de un evento donde Colombia no dio tregua en nada. ¿Qué le gustó a usted, Roberto? La participación de los equipos extranjeros es muy destacada. Me parece que hace tantos años no venían los extranjeros con un nivel todos a dar protagonismo, que es muy destacado. Todos dieron algo, sí, todos. Menos Nicaragua. Sí, exactamente. A sumarle a Brian Salas, un campeón, una persona humilde, trabajadora, que ha llegado a un puesto importantísimo. Me parece que ha sido un buen año y tal vez la nota más difícil ha sido pues la variación, ¿verdad? En algunas cosas que se dieron antes de iniciar la vuelta, las etapas que no se habían asegurado tal vez en algún momento el calendario, y me parece que eso pues deja alguna duda. Feliz año, Roy. Igualmente para usted, Steven, para todos los amigos que nos siguen. Gracias, don Alexander. Muchas gracias a Steven, a CR Ciclismo por la oportunidad. No, gracias a usted, hombre BMC, don Alexander Sandoval. José Steller, hemos pedaleado todo el año, como tantos años más. Gracias y nos estaremos viendo ya de regreso antes de Palmarín. Creo que jueves 13. Sí, ahí vamos a estar presentes. Y bueno, gracias a toda la gente que durante todo el año ha pedaleado lo mismo que nosotros. Digo pedaleado en moto, ¿verdad? Hemos acompañado a los que de verdad pedalean. Y feliz año para todos. Amigos, para todos ustedes, esta ha sido una producción de CR Ciclismo. Gracias por habernos acompañado en cada jueves, llevándole la información del ciclismo nacional como internacional. De parte de todos los que conformamos CR Ciclismo, que pasen un muy buen, feliz fin de año y próspero año 2019.